Hola amigos de Bufete Buades, voy a explicar los conceptos de edificios y construcciones inadecuados y edificios y construcciones fuera de ordenación. Son conceptos que están regulados en la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares, por tanto me ceñiré al concepto legal de este ámbito territorial. Hay que tener en cuenta que son conceptos que se pueden llegar a confundir. Un edificio o una construcción es inadecuado cuando está construido de acuerdo a un planeamiento anterior que a día de hoy ya no está vigente. Pero es que además, esa construcción no tiene que cumplir los parámetros actuales. Es decir, que conforme al planeamiento actual, esa construcción, esa edificación, no se podría construir. Por ejemplo, tengo un edificio legal antiguo, pero que actualmente podría hacer una planta menos. O actualmente los retranqueos no son exactamente iguales. Es decir, no podría demoler ese edificio y volverlo a hacer. Ese sería un edificio inadecuado. Esos edificios que están legalmente implantados permiten obras de consolidación, reparación, etcétera, etcétera, y los planeamientos pueden determinar otro tipo de actuaciones que se pueden realizar en ellos. Totalmente distinto es el concepto de fuera de ordenación. El fuera de ordenación es un concepto que tiene dos facetas o dos subclases. La primera es aquellos edificios en los cuales el planeamiento actual contempla pues, que tienen que ser expropiados, que se tienen que ceder, que se tienen que derribar. Ese es un concepto de fuera de ordenación, no porque el edificio en sí tuviera alguna ilegalidad, sino que es un edificio que el planeamiento en vigor actualmente le impone una carga. En este tipo de edificios únicamente es posible realizar actuaciones de pequeña reforma. No es posible realizar ningún tipo de incrementos de valor y además se tiene que renunciar expresamente a ese incremento de valor que da esa actuación. ¿Por qué? Pues porque si se tiene que expropiar no le vamos a dotar de más valor. Por tanto, hay que renunciar expresamente a ese concepto. Y el último concepto de edificio fuera de ordenación es aquel que o bien todo el edificio o parte del mismo es ilegal. Es decir, que partimos de un edificio sin licencia o de un edificio con licencia que se ha ampliado ilegalmente. En estos aspectos lo que ocurre es que no es posible realizar ningún tipo de actuación en la zona ilegal, pero sí que podremos hacer actuaciones de reforma, consolidación o modernización de lo que es el ámbito de la edificación o construcción legalmente implantada. Y finalmente, el precepto que regula estos conceptos de edificios inadecuados o fuera de ordenación, que es el 129 de la LUIP, establece que si estamos en un edificio de pisos, lo que ocurre es que estos pisos deben tratarse de forma individualizada. Es decir, no es el edificio en conjunto, sino cada una de las partes determinadas de ese edificio las que estará sometida a las limitaciones de inadecuación o fuera de ordenación. Espero que haya podido aclarar estos conceptos y muchas gracias.